Muchas gracias a Gamma Music por hacer posible este video. ¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un análisis de estos nuevos acordeones. Así es, estamos hablando de los acordeones Hohner Anacleto. Mucho se ha hablado de estos, que si son mejores que los Gamma Nelly, que si son una copia, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy los vamos a estar probando para ustedes para que vean qué tal suenan, cuánto cuestan y algunos de los detalles que tienen. Si les interesa conocer todo esto y muchísima más información, sigan viendo este video. Antes de comenzar a hablar de este acordeón, si les interesa conocer un poquito más de la historia de los acordeones Hohner Anacleto, al lado voy a dejar una anotación que los va a llevar a un video que hice hablando acerca de estos acordeones, así que si les interesa, denle clic a la anotación y los va a llevar a el video que les estoy diciendo. Ahora sí, ya vamos a empezar a hablar de estos acordeones. Bueno, estos están fabricados por la marca alemana de acordeones Hohner con la ayuda del señor Anacleto Gavanelli, que si van al otro video ahí les voy a explicar quién es este señor. Según la empresa, todos estos acordeones están hechos a mano. El acordeón que estamos viendo en este momento es el modelo Rey del Norte TTS compacto. El acordeón que hoy vamos a revisar cuenta con 34 botones, 12 bajos. En este caso no cuenta con los bajos, solamente funcionan como salidas de aire. Aparte, es importante mencionar que este acordeón es de dos tonos, fa y mi. Cada uno cuenta con tres registros, el violín, clarinete y máster. La primera vez que pude probar el acordeón, la verdad me pareció un poco pesado, pero es entendible ya que se trata de un acordeón de dos tonos y esto hace que sea muchísimo más pesado que un acordeón normal. La parrilla me pareció muy bonita, la verdad, se ve muy elegante. Me gusta mucho el contraste que hace el negro con el dorado o el color oro que trae este acordeón. Aunque mucha gente me ha estado comentando que no le gusta mucho el estilo que está manejando este tipo de acordeones. Pero bueno, ya es cuestión de gustos. A mí en lo particular sí me gusta bastante cómo se ve este acordeón. El fuelle también me gustó muchísimo, es muy flexible y maniobrable. Al igual que la mayoría de los acordeones de gama alta, trae el cojín o colchoneta, como le quieran decir, para proteger el acordeón de la hebilla del cinto y también para mayor comodidad del acordeonista. Las correas me parecieron muy bien, no tienen nada de especial tampoco, pero desde mi punto de vista se me hace un poco más como a las del Gavanelli. También lo que puede pasar en este caso es que yo ya estoy muy acostumbrado a ese tipo de correas y pues me falta acostumbrarme un poquito a las del Hohner Anacleto, pero en general están bien las correas. Los botones se sienten bastante bien, la verdad, no me puedo quejar en lo absoluto de los botones, se siente una calidad increíble. La verdad es lo que esperarías por un acordeón de alta gama. Vamos a hablar de algo muy importante de este acordeón, el precio. ¿Qué precio tiene este acordeón? Este acordeón cuesta 70 mil pesos, así es, 70 mil pesos. La verdad es una inversión muy 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 grande, así es que si va a ser tu primer acordeón no te lo recomiendo para nada. No te lo compres, cómprate algo más barato, un Compadre, un Panther, un Corona 2, cualquiera de esos acordeones funciona excelente si va a ser tu primer acordeón. Ya hablamos de las cosas buenas de este acordeón, ahora vamos a hablar de las malas. Lo único que no me gustó de este acordeón fue que cuando cambias los registros, es decir, si cambias entre violín y clarinete o máster, se escucha casi igual, muy 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 parecido, casi no, en lo personal no alcanzo a encontrar una diferencia grande entre clarinete y violín. Aquí les voy a dejar este video para que ustedes lo chequen y me den sus opiniones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se escucha igual o solamente soy yo? Por favor, déjenme en los comentarios sus opiniones. Fuera de eso, me pareció muy bueno el sonido. La verdad, se escucha súper, súper bien. Vale la pena que lo vayan y lo prueben. La verdad, se van a enamorar de este acordeón. Yo sé que ya se mueren por escuchar cómo suena este acordeón. Así es que ahí les van unos ejemplos del sonido de este acordeón. Thank you.
con el acordeón ojón de Anacleto me pareció muy bueno, los botones se sienten excelentes. Sin embargo, como ya pudimos hablar de esto, cuando cambias de registro a violín y clarinete, la verdad no se escucha mucho la diferencia, suena muy similar. Eso fue lo que no me gustó. Este problema lo podemos encontrar en los acordeones que son de doble tono, que no se escucha muy bien la diferencia, es completamente normal. El precio, la verdad, sí está un poco caro, 70 mil pesos es muchísimo, con eso te puedes comprar un carro. Pero si realmente te gusta esto del acordeón, no creo que te arrepientas, por lo que lo pude probar estas 2 horas, está muy bien. La verdad, como ya lo comenté, sí es un poco pesado, al principio sí batallé un poquito en acostumbrarme, pero ya después, pues ya nomás de que le agarres callo, y ya no vas a batallar lo absoluto. Los botones del acordeón se sienten excelentes. Las correas no me gustaron tanto, no están tan especiales. Bueno, en conclusión, la verdad, 70 mil pesos sí es algo muy, muy grande para considerarlo. Yo creo que sí te puede funcionar muy bien este acordeón, pero si vas a hacer tu primer acordeón, definitivamente no te lo compres. Vete por un Hohner Panther, un Hohner Compadre o un Corona 2, que son más baratos y con esos vas a poder aprender muy bien. Este acordeón sí ya es para la gente que le gusta de verdad y sí es un poquito más profesional. Lo vas a usar para cosas más profesionales, pero la verdad, Gabanelli o Hohner Anacleto no sabría cuál decirte. Ya creo que ya es de gustos. Yo me compraría un Gabanelli, la verdad, pero porque ya tengo uno. A lo mejor y si va a ser tu primer acordeón grande, puedes probar el Anacleto. La verdad, yo creo que funciona muy bien, se siente excelente, pero por mi experiencia, yo me quedaría con los Gabanelli, pero ya es independientemente, ya es de cada gusto. Es que ya sabes, los dos son excelentes acordeones, se sienten exactamente igual, la verdad. Espero que les haya gustado este video y ya saben, si quieren más videos como este, déjenlo en los comentarios de abajo. Así vamos a saber si les gustan estos videos y seguiremos subiendo más contenido diferente. Ya sabes, si se quiere suscribir al canal para seguir viendo más reviews de otro tipo de acordeones, abajo hay un botón donde dice suscribirse, suscríbete, es totalmente gratis. Nos vemos el próximo video.